Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy de nuevo con este campeonato mundial de boxeo en el enfrentamiento entre Colombia y la República de Uzbekistán. Bienvenidos a la información desde su capital, Tashkent, en este enfrentamiento entre Tigres de Uzbekistán y Heroicos de Colombia. Tengan ustedes muy buenas noches, mi compañero de fórmula es Gustavo Saleve. Don Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, y a todos los televidentes que hasta ahora nos observan. De noche estarán enfrentándose los Tigres de Uzbekistán al equipo Heroicos de Colombia. Es un, digamos que una programación establecida en el Grupo A por parte de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, y le ha correspondido al equipo colombiano visitar en esta ocasión a lo que es el país uzbeco. Así que veremos hoy en acción, en la primera pelea, por parte del equipo de los Heroicos, a Saber Ávila. Estarán enfrentándose Ávila por Colombia, del equipo Los Heroicos, a Faisop Kudoinazar de Uzbekistán. Eso en cuanto a esta primera pelea de las cinco que están programadas para esta noche. Boxeadores al centro del ring, lógicamente no en combate, están saludando a los asistentes en este encuentro entre Uzbekistán y lógicamente Colombia. Hacen la presentación en estos momentos, la presentación oficial que se ha hecho en todas las ciudades. Ya estuvimos en La Habana, ya estuvimos en Venezuela, estuvimos en Barranquilla, y hoy estamos originando esta señal desde la capital de Uzbekistán, Tashkent. A propósito, este es un país perteneciente al Asia Central y tiene sus vecinos al norte y al noroeste con Kazajistán, al sur está Afganistán, y al noroeste con Kirguistán, al sureste Tayikistán, y también limita al suroeste con Turkmenistán. Son algunas de las naciones ya conocidas por nosotros a través de las noticias, algunas otras no. Así que hasta allá ha tenido que viajar el equipo colombiano, el que veremos en acción en unos minutos. El primer combate, lógicamente, por parte de Colombia, Saber Ávila, muchacho muy bien referenciado, ante Faisop Kudoinazar. Es bien sabido el empuje de esta República de Uzbekistán en la actividad del boxeo en los últimos eventos. Siempre ve uno un representante de este país ubicado en las posiciones cimeras, buscando oro, plata, bronce, y ya son noticia en el mundo cada vez que se choca contra esta República en el boxeo. Aparentemente es una nación emergente en el mundo del boxeo, pero lo demostró. Demostró lo que es su potencia, lo que es la importancia de este deporte a nivel mundial en los recientes Juegos Olímpicos de Río. Allí ocupó el primer lugar obteniendo 3 medallas de oro y 2 de plata. Recordemos que el segundo lugar lo obtuvo Cuba con 3 medallas de oro y no obtuvo ni plata ni bronce. En el tercer puesto estuvo el equipo de Francia con 2 medallas de oro, 2 de plata. En el cuarto estuvo Kazajistán, es uno de los vecinos de Uzbekistán. Ganó 1 medalla de oro y 2 de plata. En el quinto lugar estuvo Rusia, con 1 medalla de oro y 1 de plata. Y Colombia, recordemos, fue 9.º, solo obtuvo 1 medalla de plata con Jubergen Martínez. Esto en cuanto a los resultados de la participación del equipo colombiano y del equipo uzbeco que se enfrentan esta noche en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016. En el primer combate tendremos a Saber Ávila, una de las figuras de Colombia que viene irrumpiendo y localizando lauros importantes a nivel mundial, ante Faisop Kudoinazar en la categoría de los 52 kilogramos. Tashkent, su capital, tiene 2.500.000 habitantes aproximadamente, y lógicamente la asistencia a este evento en los diferentes países que se ha desarrollado siempre ha tenido una asistencia masiva. El boxeador colombiano que veremos en acción en esta primera pelea, Saber Ávila, nació en San Pedro, Urabá,
Tiene 28 años de edad en estos momentos. Nació el 26 de mayo de 1989. Han salido ya todos los que estaban en el tinglado. Se ha hecho la presentación oficial del equipo uzbeco y del equipo colombiano. Y ya estará iniciándose lo que es la jornada en la que tenemos señal ya directa, señal internacional desde Tashkent, capital de Uzbekistán. Seiber Ávila de Colombia, de San Pedro, Urabá, un saludo para toda la gente del Urabá colombiano. Y Faisop Kudoy Nazar de Uzbekistán. Presentación de los respectivos combatientes de la noche de hoy en el Abre Bancos, en el Abre Bocas de esta jornada profesional de boxeo, el Campeonato Mundial de Boxeo. Muy buena la asistencia que observamos en este momento allí en este escenario deportivo. Es no solo una nación que tiene buenos boxeadores, sino que a lo largo del tiempo ha adquirido buenos aficionados seguidores de este deporte. Así que allí vemos, no es un lleno completo, pero sí, es bastante, bastante bueno lo que ha sido la asistencia o respuesta por parte de estos paisanos uzbecos para quienes están hoy de uniforme color verde. Tashkent, su capital, es muy conocida por sus museos ampliamente visitados, su arquitectura en este escenario, en esta capital que hoy cobija a los representantes de Colombia y lógicamente al anfitrión que son los Tigres de Uzbekistán en este encuentro ante los colombianos. El referee para este combate será Roshan Huseynov. Roshan Huseynov, quien en estos momentos está subiendo al tinglado. Allí lo observamos, está en esquina neutral. Vemos también cómo comienzan los actos de protocolo en este instante. Y allí viene ya lo que es la llegada, la aparición del primer boxeador que ha sido llamado en estos momentos. Allí vemos a Seiber del equipo colombiano con pantaloneta azul, el representante de nuestro país que hace su presentación, ya 28 años de edad. Esta es la categoría de los 52 kilos. Estarán entonces combatiendo Seiber Ávila frente a Faisop Kudoy Nazar. Esta noche les tenemos esta jornada boxística a través de CG Producciones, www.canalvip.tv y lógicamente la Federación Colombiana de Boxeo con Julio Torres, un trabajador incansable por esta disciplina. Pantaloneta azul para Colombia esta noche, esquina azul para nuestro país. La esquina roja le corresponde al equipo local, al equipo uzbeco que allí en estos momentos alcanzamos a observar a Faisov, el boxeador que será el contrincante de Seiber para esta primera pelea. Observen ustedes, allí viene con sus seconds y va a subir al tinglado en estos instantes. Bastante optimismo por parte de los seguidores del equipo uzbeco, el local esta noche, y esperamos que los colombianos también tengan una muy buena presentación. De cualquier manera sirve también para lo que es la experiencia que se adquiere con estas participaciones de todos los equipos que están allí. Sube entonces Faisov, el uzbeco, 52 kilos, es la categoría que en estos momentos comenzamos a observar. Ha pesado, estuvo en el pesaje oficial, 51 kilos. Este boxeador, con estatura de 168 centímetros, o como decimos en Colombia, 1,68 m, 1,68 es la estatura del boxeador de Uzbekistán. 51 kilos para el colombiano Seiber Ávila, 51 kilos para Faisov. Ahí está el tercer hombre del ring dando todas las instrucciones y con nosotros está Benjamín Cuello a esta hora. Señoras y señores, primer combate de este encuentro entre Tigres de Uzbekistán y Heroicos de Colombia. Es bueno recalcar que Uzbekistán viene de ganarle la serie 4-1 a Cuba en la jornada anterior.
Boxeadores al centro del ring, pantaloneta azul para el hombre de Colombia, pantaloneta verde con vivos negros de Uzbekistán. Repetimos, este es un país que ha evolucionado una barbaridad en la disciplina del boxeo. Una derecha por parte del hombre de Uzbekistán, llama Farouk Khudoynazar. Saber pendiente de los movimientos, una izquierda que va fallando. El uzbeko Fairov bailoteando, el colombiano intentando combinar. Brazos más largos por parte del hombre de Uzbekistán. En el centro del ring, el colombiano con su guardia a la izquierda, intentando conectar, muy arriba, engatillada, su mano izquierda. El hombre de Uzbekistán bailoteando, buscando los laterales, mete una izquierda que no llega a su destino. Saber intenta conectarlo y buscar la pelea adentro porque lógicamente tiene menos alcance que el muchacho Faisov. Faisov de Uzbekistán, Saber Ávila de Colombia. Derecha por parte del Faisov de Uzbekistán. El colombiano mete una izquierda potente pero rápidamente se mueve a nivel de sus pasos laterales el hombre de Uzbekistán. Faisov y Saber Ávila. 52 kilogramos en actividad, una derecha potente por parte del hombre de Uzbekistán sin consecuencias. El colombiano enconchadito esperando conectar, mete una izquierda rápida, por cierto. Quería pegar en forma de recto, no llegaba a su destino. El uzbeko pega un jab y va marcando, lógicamente, en las tarjetas. Una izquierda y una derecha por parte de Faisov. Saber pendiente al ritmo de la pelea. Estamos en el primer asalto, amables televidentes. Esquina neutral, el colombiano mete una izquierda potente y se abraza inmediatamente el hombre de Uzbekistán. Comienza a tomar confianza el boxeador colombiano, este es el primer asalto, es round de estudio. Está tomando la intención de iniciativa el boxeador colombiano, pero mantiene la distancia el uzbeko. El colombiano metiéndole ritmo a la pelea, buscándolo allí en la esquina roja. Pero tiene muy buenos brazos este muchacho Faisov. Guardia abajo, intentando pegar. Muy bien, metió una derecha que tropezaba el rostro del colombiano Saber Ávila. Ávila intentando acorralarlo. El uzbeko va de rever. Se caía y se ordena resbalón. Sí, señor. 17 segundos para terminar el primer asalto. Una derecha por parte de Saber. Y se abraza inmediatamente Faisov. Faisov. Una derecha por parte del uzbeko, pero el colombiano riposta con una buena izquierda que entró al rostro de Faisov. Termina el primer asalto. Amigos televidentes, entre Saber Ávila de Colombia y Faisov de Uzbekistán. Ha terminado el primer round de este primer combate. Ha sido un round parejo. Yo creo que puede ser una anotación dividida para este primer asalto. El colombiano tomándose la confianza poco a poco allí, aunque hay que reconocer que Faisov mantuvo siempre la distancia, tiene brazos mucho más largos, por lo tanto la distancia para él es ventajosa mantener afuera al boxeador colombiano que tiene brazos más cortos, y esto impide entonces que mientras el local mantenga esa distancia, el colombiano pueda lograr como meta tocar el cuerpo del boxeador de pantaloneta verde. Así que el colombiano trata, es bastante rápido el boxeador colombiano y ha sido por unanimidad ganador de acuerdo a lo que han visto los jueces. Vamos al segundo asalto, Benjamín. Segundo asalto de la pelea, Saber Ávila, colombiano de San Pedro Urabá, ante Khudoynazar Faisov de Uzbekistán en los 52 kilogramos. Una derecha por parte del colombiano. Fuera del límite, no lance los golpes, le dice el árbitro al colombiano. Se volvió a resbalar el muchacho Faisov de Uzbekistán. Boxeadores al centro del ring, una izquierda por parte del colombiano Saber Ávila. Esperando el uzbeko con su guardia arriba. Una izquierda potente que no llega a su destino por parte del hombre de Uzbekistán. Saber lo busca en la esquina neutral, lo quiere conectar, pero rápidamente se amarra el contrincante. Intenta Saber con el volado. El volado es el golpe que ustedes observan que va por encima del hombro. Intenta y no ha logrado todavía conectar de manera positiva, pero está agresivo el boxeador colombiano, Benjamín. Entrando Saber con una derecha que no llega a su destino, se pone los patines el muchacho de Uzbekistán, Faisov.
El colombiano, intentando llevar el ritmo de la pelea, recibe un recto por parte del boxeador Faisov. Vuelven a abrazarse. Saber Ávila intentando pegar en la zona media. Faisov, Saber Ávila de Colombia. El hombre del Urabá mete su brazo izquierdo, pero recibe una derecha rapidísima por parte de este muchacho. Guardia arriba, bailoteando y llavea y conecta. El muchacho Faisov, el colombiano buscando, pero se sale rápidamente Faisov de Uzbekistán. Una derecha potente por parte del hombre local Faisov, y el colombiano se amarra inmediatamente. Sí, señor, aunque ha ganado en distancia el boxeador colombiano en este segundo asalto, vemos como hasta este momento, cuando vamos en la mitad del segundo asalto, el uzbeco ha tomado ya lo que es una ligera ventaja sobre el colombiano, pero este va de manera agresiva buscando la pelea. Buenos golpes ha metido el muchacho de Uzbekistán en este segundo asalto. Saber Ávila, la zurda. El uzbeco lo espera y conecta limpio en el rostro del colombiano. Mete una mano en upper el boxeador local. Faisov, Saber Ávila de Colombia. Vuelve Saber intentando llevar el ritmo de la pelea, una izquierda que va fallando, pero el local pega y sale rápidamente aprovechando sus brazos largos. Ahí lo está llevando a la esquina neutral, una buena izquierda por parte de Saber Ávila. Un gancho que no entraba con nitidez. 20 segundos de combate de este segundo asalto. Saber en el mismo ritmo de pelea del round anterior, buscando conectar, pero este baila y dispara sus jab y sus upper y se abraza con mucha inteligencia. Faisov, Saber, una izquierda potente por parte de Saber, pero termina el segundo asalto, mi querido Gustavo Saledi. La pelea es buena, Benjamín. Es una pelea pareja, es una pelea donde cada uno está mostrando lo que tiene. Y son estilos de boxeo diferentes. El derecho Faisov trata todavía de mantener la distancia, mientras que el colombiano está luchando, está buscando la manera de acercarse mucho más. Ambos son boxeadores rápidos, pero se colocan los patines Faisov para tratar no solo de controlar lo que es la llegada de Saber, sino que de este modo puede ir colocando los puntos importantes que le pueden dar la sumatoria total y llevarlo a la victoria. Es un boxeador que se mueve demasiado, este Faisov, y no es fácil. Aunque regularmente los boxeadores derechos no están acostumbrados a pelear frente a zurdos, sucede lo contrario con los zurdos, que la mayoría de los boxeadores son derechos, así que trata de acomodarse el colombiano. Vamos al tercer asalto, Benjamín, de esta pelea. Tercer asalto de la primera pelea, Saber Ávila de Colombia, Faisov Kudoy Nazar de Uzbekistán. El colombiano intentando conectar, se están abrazando ahí en el centro del ring. Ellos mismos se abren. Saber a la izquierda. Saber ha buscado siempre el combate, siempre. Pero este muchacho pega y sale, pega y sale. Se va de rever a la cuerda, el colombiano buscando conectar, vuelve y se amarra inmediatamente el representante de Uzbekistán. El señor Huseynov, que es el árbitro de la pelea, les ordena boxee, muchachos. Aquí lo que hay que esperar cómo transcurre este tercer asalto, porque hasta el momento va ganando el boxeador local. Hay que esperar también el estado físico de cada uno de ellos, y allí tiene un muy buen fondo el boxeador colombiano Saber Ávila. Llamado de atención del juez, del árbitro central, del referee mejor, Saber, guardia abajo y mete una mano en upper, este muchacho Faisov. Saber buscando el tren de la pelea, mete izquierdas y derechas fallidas, pega de izquierda, muy bien, Faisov, izquierda violenta del colombiano que no llega a su destino y queda patinando en el aire. Jab de Faisov y el colombiano inmediatamente se va abrazando, suelta su mano izquierda, va buscando tras una potente derecha por parte del muchacho local Faisov y el colombiano no se arredra y va buscando cómo conectar. Va tomando posición el colombiano allí en este tercer asalto, Benjamín. Llamado de atención para el boxeador local, guardia abajo. Ahí se pegaron, conectaron ambos. Una derecha por parte de Faisov. Saber Ávila buscando cómo poder combinar una derecha de Faisov que falla. El colombiano siempre ha estado a la ofensiva.
pero a veces no es el que más tira, sino el que mejor coloca sus golpes. Otro resbalón para el local, el tercero en el transcurso de la pelea. Sí, no sabemos qué puede ocurrir en las zapatillas del boxeador uzbeco, pero ya ha caído en 3 ocasiones en lo que va de esta pelea. Vuelven a abrazarse, 35 segundos. Tenemos restando de este tercer asalto. Conecta el uzbeco, otra izquierda. Lo que pasa es que el de Rever va conectando golpes y eso lógicamente suma también en las tarjetas. El colombiano mete su mano izquierda, su derecha también, sin consistencia. El uzbeco va de Rever y conecta una mano en upper. Vuelven al centro del ring. Estamos en el tercer asalto. Saber quiere arreglar esto para evitar, lógicamente, complicaciones más adelante en la pelea. Veo al colombiano entero. Termina el tercer asalto. Mejor asalto para el colombiano. Yo creo que ya comienza a tener dificultades el boxeador uzbeco. Es probable que en lo que señalábamos a lo largo de este tercer asalto, que la parte física es fundamental a partir del tercero de los 5 que tendrá este combate. Vemos que está un poco agotado allí el boxeador local. Mientras que el colombiano se ve fuerte en estos momentos. Y la pelea es dura para ambos, es difícil para ambos, no es una pelea fácil para ninguno de los dos. Y allí la iniciativa del colombiano comienza a observarse dentro del tinglado. Vamos a ver qué sucederá en este próximo asalto, que será el cuarto de la pelea. Cuarto asalto, ganador el colombiano, 10-9. ¿Y los dos restantes? Ha ganado el boxeador local, el primero y el segundo, y comienza ya a equilibrar las acciones el boxeador colombiano. Vamos al cuarto asalto, Benjamín. Es correcto, entonces Saber tiene que agitar el cañaveral, como decimos nosotros. Una izquierda por parte de Saber, el uzbeco conecta su mano derecha. En el mismo tren de pelea, el colombiano buscando la guerra y este pega y esquiva. Una derecha de Saber buscando para meter su potente izquierda. Pero el hombre de Uzbekistán sigue con el bailoteo, va ganando en las tarjetas. Aquí el colombiano mete una mano izquierda, la sintió y de Rever Uzbekistán va buscando las cuerdas, se amarra y se sale rápidamente. Cuarto asalto, cuarto resbalón de este muchacho. Zapatilla azul para el hombre de Uzbekistán. Una derecha, metía una derecha en upper, el colombiano se está amarrando, no logra combinar. Aquí tiene que actuar el referee y lógicamente se acerca y les dice, sepárense muchachos. Una llamada, un dato técnico que dio el referee sobre el boxeador de Uzbekistán. Sí, porque ha señalado una falta allí. Lo cogió y lo forzó hacia abajo. Y comienza el colombiano con toda su agresividad. Va con todo en este asalto. Vuelve a protestar Saber. Le ordenan al boxeador local levantar un poquito más la cabeza. Saber Ávila de Colombia no puede conectar su mano derecha. Aquí mete su mano derecha, pero el uzbeco va de Rever y también conecta. Una izquierda por parte del colombiano, buena. Entró en recto, pero el uzbeco riposta de nuevo y vuelve a resbalarse. Me acuerdo del merengue. María Tomasa la resbalosa no se puede casar. Aquí estamos en el combate de Saber Ávila. El colombiano mete su mano izquierda, vuelven a abrazarse. Espero no se resbale, lleva 5 resbalones en el transcurso de la pelea este muchacho. Cuarto asalto. Izquierda del colombiano, pero le ordenan en la esquina, pegue y salga. No se faje con el colombiano, que es bueno en esto, en la media distancia. 27 segundos de contienda restantes del cuarto round. Vuelven a abrazarse allí, amables televidentes. Una producción de CG Producciones, www.canalvip.tv. Los amantes del boxeo en Colombia observando este encuentro entre los Tigres de Uzbekistán
Y los heroicos de Colombia, termina el cuarto asalto. Gustavo. Doy ganador al colombiano Benjamín en este asalto. Ojalá. Y de esta manera, el colombiano se monta sobre el uzbeco en lo que es la sumatoria total de puntos. Lleva los dos primeros asaltos ganados por el boxeador local y estos dos últimos han sido ganados por el boxeador de Colombia, Seiber Ávila. Me da un total de 37 para el local, 38 para el colombiano. Así que vamos a ver qué ven los jueces en estos momentos, pero se nota ya la superioridad del boxeador colombiano a partir de este cuarto asalto. Iremos entonces al último, al quinto, que es definitivo. Ha ganado el colombiano para los jueces también, 37-38. Así como lo vimos nosotros. Qué bueno, ahora viene el definitivo, el último. Aunque vemos muy mal físicamente al boxeador local, vamos a ver también cómo se muestra, cómo se ofrece el boxeador de pantaloneta azul, Seiber Ávila, de Colombia. En estos momentos le revisan uno de los cordones de una de sus zapatillas, quiero decir, y vamos al quinto y último asalto, Benjamín. Es correcto, Seiber Ávila de Colombia y Faisop de Uzbekistán, una izquierda por parte de Seiber. Faisop guardia abajo, mete su mano derecha, su izquierda, ambas fallidas. Va Seiber, arremete con todo el colombiano. Pero se sale rapidísimo este muchacho, una derecha por parte de Seiber, una izquierda y se abraza rápidamente el local. Así ha sido toda la pelea, el colombiano buscando el intercambio, pero el local pega y sale. Guardia abajo, intentando deslucir al colombiano. Seiber Ávila y Faisop de Uzbekistán. Seiber, guardia abajo. El uzbeco hizo el movimiento que cotizó a Cassius Clay toda la vida. Parece que fuera imitador de Muhammad Ali. Seiber de izquierda, el uzbeco que espera, suelta su mano izquierda, que no llega a su destino. Una izquierda por parte del uzbeco. Y el representante de Colombia se amarra inmediatamente. Primer combate, quinto asalto. Seiber a la ofensiva. Vuelven a abrazarse. Y el referee ordena boxeo, muchachos. Ya que falla el colombiano. Una derecha por parte de Seiber. Pero en el corre-corre, el uzbeco intenta conectar. Amarrándose el boxeador local. 1:07 de combate este quinto asalto. Una izquierda y se volvieron a abrazar y se fueron a la lona abrazados. Ambos a la lona. Allí interviene el referee del combate, Usainov. Limpia los guantes y se reanuda la pelea. Se reanuda el combate, 45 de combate. Una derecha potente por parte del uzbeco. Recibió orden de agitar también. Uf. Se mueve a la ofensiva el colombiano. Una izquierda potente por parte de Ávila. Y hay un llamado de atención al boxeador local. Y esto marca en las tablas. Sí, porque se apreció como si le hubiera dado la espalda. Y cuando es así, se puede definir como un abandono. Sin embargo, le llamó la atención ahí al uzbeco. Y sigue el boxeador colombiano encima con una andanada de golpes sobre Faisop. Señoras y señores, izquierda por parte del colombiano. Vuelven a abrazarse, da la espalda el uzbeco. El colombiano ha sido siempre guapo metiendo sus manos con potencia, pero este muchacho pega y sale. Terminó el combate. Termina el quinto asalto y esperemos lógicamente el criterio arbitral, Gustavo Salevi. Round para el colombiano. Esto indica, Benjamín, que desde aquí nosotros estamos viendo ganador al boxeador Seiber Ávila de Colombia. En esta primera pelea entre los Tigres de Uzbekistán y los Heroicos de Colombia. Allí vemos al boxeador colombiano. En este momento la producción muestra al boxeador nuestro entero. Está entero físicamente muy bien. Y a nosotros nos da un total de 46-48. 46 para el local, 48 para el visitante, en este caso el boxeador colombiano.
Allí el referee está llamando a los boxeadores y estaremos escuchando en unos segundos lo que es el veredicto final de esta primera pelea. Pelea difícil para ambos, pero también muy importante. Bonita pelea, Benjamín. Sí, pareja. Si bien el nuestro fue más agresivo, este muchacho pegaba y salía y no rehuyó el combate. Boxeadores al centro del ring. Allí se escucha en estos momentos por parte del sonido interno lo que han determinado los jueces. Vamos a ver, ahí está el colombiano de menor estatura y está Faisop, el hombre de los brazos largos, que estuvo toda la pelea girando y girando y el colombiano detrás de él. Allí está. Ganador Colombia. Tal cual como lo habíamos visto y lo habíamos dicho. Saber Ávila, con su guardia zurda, ha sido el vencedor en esta primera pelea. Recordamos que son 5 combates. 46-48, 46-48, 46-48 y 47-47. Alguno de los jueces dio empate, pero se impone el boxeador colombiano. El total, 46 para el local, 48 para el visitante. De los heroicos, guardia zurda de San Pedro Urabá, Saber Ávila, boxeador colombiano, primer ganador esta noche, Benjamín. Es correcto, nos preparamos para el segundo combate. Este equipo de Uzbekistán viene de ganarle la serie a Cuba, que siempre Cuba es un gallo duro en esto del boxeo. Le ganaron la serie 4-1, que fue la jornada anterior, donde Uzbekistán le ganó a Cuba. Y recordemos, Benjamín, que en la jornada que le correspondió al equipo colombiano de los heroicos visitar a los cubanos, perdieron la serie 5-0 en La Habana. Y ha sido derrotado el equipo cubano frente a este de los Tigres. Así que es una noche bastante difícil para el boxeo colombiano, dada la calidad de los boxeadores locales, lo que han mostrado a lo largo de sus presentaciones en el mundo entero. Como les reseñábamos hace unos minutos, fueron la gran revelación en los pasados Olímpicos de Río, derrotando a los cubanos. Quedaron en primer lugar mientras Cuba quedó de segundo. Y hoy estos uzbecos son los que están enfrentando como local al equipo colombiano. Viene Dubán Zuleta por Colombia, Benjamín. Dubán Zuleta de Colombia frente a Abdurazulov en la categoría de los 60 kilogramos. 60 kilos para ambos boxeadores, esquina azul para Colombia, Dubán Zuleta, y la esquina roja para el equipo local que llega con pantaloneta verde. Allí vemos al boxeador colombiano recibiendo algunas instrucciones por parte de sus seconds. Y vemos en pantalla en estos momentos a Abdurazulov. Abdurazulov Shunkor es su nombre, su apellido Abdurazulov de Uzbekistán. Viene allí con su bata de color verde. Es el equipo de los Tigres, identificado por este color, dado que son los colores nacionales para este país, azul y verde. Han tomado el verde entonces, pantaloneta verde, se prepara ya para subir al tinglado y todo esto gracias a CG Producciones, quien está originando para todo el territorio colombiano y el mundo, lo que es esta programación de la octava jornada del Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado que ha sido organizado por la AIBA, AIBA. Ahí está Abdurazulov, su nombre es Shunkor, el boxeador local, Benjamín. Shunkor y Dubán Zuleta, en la categoría de los 60 kilogramos, pantaloneta azul para el colombiano, pantaloneta verde para este muchacho, Abdurazulov. Colombia con Zuleta,
Uzbekistán con Abdurazulov Shunkor. Todo bajo control, ordena el referee y empezó este combate. 60 kilogramos, Zuleta de Colombia. Y Shunkor Abdurazulov, vamos a llamarlo Shunkor, que a la larga es el nombre de este muchacho. Shunkor, por parte del equipo de Uzbekistán, los Tigres. Colombia con pantaloneta azul. Duván Zuleta. Mete su mano izquierda el colombiano, una izquierda por parte del colombiano que llega al rostro del muchacho Shunkor de Uzbekistán. El colombiano buscando la pelea, pero recibe una buena mano derecha por parte de su contrincante, Abdurazulov. Izquierda del colombiano. Es rápido, por cierto, el hombre local, pero el colombiano va adentro y mete su mano izquierda. Zuleta suelta su brazo izquierdo. Shulov buscando cómo conectar. No podía combinar aquí. Intentando pegar a Abdurazulov. Izquierda por parte del colombiano. Busca la media distancia en local. Pega con su mano derecha. El colombiano enconchadito esperando cómo cuadrar sus golpes. Mete su mano izquierda. No ha habido una mano sólida todavía por parte de los rivales. Abdurazulov Shunkor de Uzbekistán. Muy bien, un recto por parte del hombre de Uzbekistán. El colombiano va a la esquina azul. Va cogiendo un poco de calor la pelea. Pegando el hombre local, Shunkor Abdurazulov. El colombiano va a buscar el ritmo de pelea, mete su mano izquierda, baja la guardia como para lucirse un poquitico el local, viene en el manoteo y conecta un jab, riposta el boxeador local. La izquierda por parte del colombiano que llega al vacío. El colombiano buscando en la esquina neutral la posibilidad de conectar y de combinar una izquierda violenta del colombiano sin consecuencia. Izquierda del uzbeco, Abdurazulov. El colombiano se amarra. Y el hombre local de Uzbekistán, una izquierda que recibe por parte del colombiano, una derecha del uzbeco. El colombiano ahora intercambiando golpes. Suelta a Zuleta una mano derecha, pero de rever. El hombre de Uzbekistán pega y sale. Primer asalto que termina entre Zuleta de Colombia y Shunkor Abdurazulov. Primer asalto para el boxeador colombiano Duván Zuleta, que es exponente del boxeo bogotano, este muchacho. Allí vemos también a Shunkor. Es la mejor manera de poder definir los nombres de estos uzbecos. Estamos viendo allí la esquina azul, están hablándole a Duván. Y bueno, ha sido y será seguramente una pelea bastante dura para el boxeador colombiano, que viene de ser derrotado en la anterior jornada frente a los venezolanos. Allí lo que podemos determinar es que es una pelea bastante pareja. 1.70 mide el colombiano, 1.70 también mide el boxeador local. Y en este primer asalto, los jueces dan ganador a Shunkor. Así que 10-9 por unanimidad hemos observado en estos momentos. Primer asalto para el boxeador local, Benjamín. Es correcto, segundo asalto de esta pelea. Le dijeron al colombiano, vaya, busque y pegue, porque la cosa en el primer round fue favorable al rival. Entrando Shunkor con una izquierda, se abraza el colombiano. El referee dice break y lo separa. Una izquierda potente por parte de Uzbeko. El colombiano Zuleta con un rival que suelta manos. Quiere pegar su recto al colombiano, un jab que va fallando de rever. El local pega su mano izquierda. Boxeadores al centro del ring.
Pantaloneta azul para Zuleta. El Uzbeko conecta su mano izquierda, es rápido con la izquierda. No, ha tomado la iniciativa el colombiano, pero fíjense que el Uzbeko tiene un recurso muy importante y es que la defensiva también se defiende soltando golpes. Ahí están soltando golpes el colombiano, mete su mano izquierda, el Uzbeko va al frente. Mano derecha del colombiano, logró tropezarlo aquí cuando iba de rebre el Uzbeko, pero pega inmediatamente un golpe curvo. Intentando buscar las costillas falsas del rival colombiano. Va el Uzbeko, mete su mano izquierda sin consistencia. Ahí está el colombiano con pantaloneta azul. Zuleta mete una buena mano derecha que la siente el rival. Se calienta y suelta, lógicamente, su mano derecha. El colombiano buscando cómo combinar. Ahí en la esquina neutral. Pega el Uzbeko. Shunkor Abdurazulov. Va buscando Zuleta cómo poder empalmar, cómo poder conectar y restarle velocidad a su rival. Izquierda por parte del Uzbeko, Shunkor Abdurazulov. Abdurazulov. Parece que fuera una escuela de ellos, retroceder, pegar, salir. Aunque regularmente, Benjamín, cada boxeador adquiere su propio estilo sin importar la nacionalidad, pues vemos que estos son bastante recursivos. Con razón están en el lugar mundial que se encuentra este país, ¿no? Se están abrazando a 20 segundos de terminar el segundo round. Por favor, no me bajen la cabeza, ordena el referí. Derecha por parte del colombiano que falla. El hombre de Uzbekistán busca la candela, mete su brazo izquierdo. El colombiano espera. El Uzbeko queriendo pegar su potente izquierda. Se salía el colombiano y termina el segundo asalto. Es una pelea pareja, es una pelea dura para el colombiano, para Dubán, por los recursos que contiene o que nos muestra este boxeador Shunkor de Uzbekistán. Allí vemos cómo lo muestra mucho la producción. Y el colombiano comenzó desde el primer segundo de este segundo asalto, buscando la pelea, buscando el ritmo de ella, tratando de imponerse. Pero es que también responde muy bien el boxeador local. Tiene una zurda muy rápida, tiene una zurda potente, su derecha también es potente. Y debe tener mucho cuidado el boxeador colombiano porque en cualquier momento puede entrar un golpe de estos en caso de descuidar su guardia. Ha sido un round bastante, bastante parejo y bueno, aquí se da ganador al boxeador colombiano. Vamos a ver qué sucede ahora en este tercer asalto, Benjamín. Es correcto, primer asalto para el local y el segundo asalto para el colombiano. Una izquierda por parte del Uzbeko, el colombiano se va abrazando y suelta su mano derecha inmediatamente. No lo amarre, no lo bloquee, le dice el referí. Jab por parte del colombiano, mano que no llega a su destino, un jab por parte del local que tampoco llega a la cara de su rival. Izquierda por parte del Uzbeko, el colombiano que espera, una derecha por parte del Uzbeko. Colombiano conecta limpio aquí, pero el Uzbeko va al frente y también mete su mano izquierda. Colombia, Uzbekistán en actividad. Una izquierda por parte de este muchacho Shunkor Abdurazulov. El colombiano se amarra. Una izquierda potente por parte de este muchacho, pero rápidamente el colombiano se amarra también. Una derecha por parte de Abdurazulov. Ahí están en el centro del ring el colombiano. Le molesta que se amarra y se sale y pega. Par de golpes fallados por parte del local. Abdurazulov buscando. Mete una mano potente que le entró en el mentón al representante de Colombia. Sí, señor, recibió una mano que venimos diciendo que tenga cuidado con esa mano izquierda, Benjamín, el boxeador colombiano.
Ahí está entrando de nuevo y pegando el boxeador local. El colombiano espera, intenta llavear sin consistencia, ya que se pierde por parte del hombre local. Pega en la parte media Abdulazulov. El colombiano con par de jab que no llegan con consistencia y se están abrazando en este cuarto asalto. Tercer asalto. Nerviosa la señora allí. De todas maneras, está el público siguiendo a su boxeador. Entra Abdulazulov con su izquierda. El colombiano que espera, intenta llavear. Vuelven a abrazarse en los 32 segundos del tercer asalto. Primer round lo ganó el colombiano, el segundo lo ganó este muchacho. Una derecha por parte de Zhukov. El colombiano sube su guardia, su mano derecha para evitar esa izquierda potente que quiere meter en forma de recto y también de volado este muchacho Surak Abdulazulov. Es el apellido. Ya por parte de Colombia termina el tercer asalto. Gustavo, ¿cómo la ve? La veo difícil para el colombiano, Benjamín, porque se cambiaron los papeles. Mientras en el segundo asalto el colombiano tomó iniciativa y fue al frente y fue encima del boxeador contrincante, para este tercero parece que se hubiera enojado el boxeador local y dijo, aquí estoy en mi tierra y este soy yo, y tomó esa iniciativa y nosotros lo vemos como ganador en este tercer asalto por esa agresividad, por esa misma iniciativa que tomó el boxeador de pantaloneta verde. Así que vemos este asalto para Shunkor como ganador. Le entró la izquierda, ya lo habíamos dicho a los inicios de este tercer asalto, Benjamín, que debe tener mucho cuidado porque además tiene potencia en ambas manos el boxeador uzbeko. Ganador este asalto, como le hemos dicho, Shunkor Abdulazulov. Así que se vuelve y se equilibra hacia la esquina roja este combate en lo que va del mismo. Vamos, Benjamín, al cuarto asalto. Cuarto asalto, el hombre local soltando golpes. El colombiano esperando cómo coordinar. Mete una mano ahí, un semi-jab que logró llegar. El colombiano Zuleta buscando el tren de la pelea. Se abraza el boxeador local. Estamos desde Tashkent, la capital de Uzbekistán, con 2.500.000 habitantes. Un país que viene irrumpiendo con lujo de detalles en el boxeo mundial. Entraba Zuleta Dubán, el representante de Colombia, y un llamado de atención. Cayó algo sobre el cuadrilátero, Benjamín, lo retira Juan Rodríguez, que es el referee para esta pelea. Zuleta de Colombia, Abdulazulov de Uzbekistán. Una izquierda por parte del boxeador uzbeko. El colombiano allí enconchadito suelta un par de golpes que no llegan a su destino, intentando abrirlo un poco con el jab y de pronto con el recto. El colombiano a la ofensiva. Jab por parte del colombiano. Zuleta intenta meter un upper ahí en el cuerpo a cuerpo, pero el uzbeko sigue soltando su mano. La izquierda por parte de Uzbekistán. El colombiano buscando. Uzbekistán se está abrazando en este cuarto asalto. Trata de coger también un poco de aire los boxeadores cuando se abrazan. Y ahora es el colombiano el que trata de llevar el tren de esta pelea, pero le responde muy bien Shunkor. Para la pelea en estos momentos y está siendo observado el boxeador local, Shunkor. Shunkor de Uzbekistán y Zuleta por parte de Colombia. Termina el cuarto asalto. Paran la pelea nuevamente, Benjamín. No, era un pare, correcto. Ah, okay. Está entrando por acá el muchacho de Uzbekistán. Vuelven a abrazarse, el colombiano se calienta buscando el infai. En los 54 segundos de este cuarto asalto, una mano potente por parte de este muchacho Abdulazulov. El colombiano se abraza.
sobre las cuerdas y el referee indica algo a la esquina del colombiano. Cabezazo, dice que le baja un punto. Esto equivale entonces a que estará en ventaja, de hecho, un round tan parejo, estará en ventaja el boxeador local. Y hay que tener mucho cuidado también, sobre todo en infighting, cuando a veces hay algunas situaciones involuntarias, pero que son tomadas como falta. Así que se le anota una falta al boxeador colombiano en esta pelea, en este asalto. Está bastante bravo Shunkor, Benjamín. 31 segundos de combate. Ha roto el hombre de Colombia. Está Dubán con un hilillo de sangre. Allí, del lado izquierdo de su rostro, está siendo atendido por los seconds y por esa razón paran la pelea. Y fue golpe pleno, Benjamín. Juan Rodríguez ha tomado la decisión de detener el combate cuando es atendido el boxeador colombiano Dubán Zuleta. Vamos a ver qué ocurre allí. Ha ingresado también un camarógrafo. No va más la pelea, Benjamín. No va más la pelea, la herida ocasionó eso. Ganador este muchacho, Zulob Abdurazulob Shunkor, de Uzbekistán. Resolvieron no seguir el combate para resguardar, porque esas heridas se van volviendo protuberantes y en los combates siguientes es un problema para el boxeador. Pero ha tomado la decisión la esquina colombiana, no Juan Rodríguez, el referee. Así que han decidido más bien abandonar este combate y de este modo Shunkor Abdurazulov obtiene la primera victoria para el equipo de los Tigres de Uzbekistán. Se va a dar de todas maneras el parte oficial, lo que es el veredicto final de esta segunda pelea que empata este encuentro directamente en tierra uzbeka, donde ya en la primera pelea ganó el equipo colombiano y en esta segunda el ganador, repetimos, es Shunkor Abdurazulov desde Tashkent. Allí va el boxeador ganador, Benjamín. Sí, señor, en los 60 kilogramos gana el representante de Uzbekistán y esta serie de 5 combates hasta ahora está igualada. Sí, señor. Nos preparamos entonces para ver en el peso welter 69 kilogramos al colombiano Alexander Rangel, quien estará enfrentando a Mahmoud Gaipop desde tierras lejanas. Es como visitante que está el equipo colombiano esta noche y estamos presentándolo a ustedes gracias a CG Producciones, el canal VIP, www.canalvip.tv. Alexander Rangel de Colombia frente a Gaipok Mac. En los 69 kilogramos. Sí, señor. Esa será entonces la tercera pelea de esta noche, Benjamín. Nos acercamos al tercer combate de esta noche. Alexander Rangel de Colombia y Gaipot Mahmoud de Uzbekistán. 69 kilogramos. Desde Tashkent tenemos a los ojos del mundo este cruce del Campeonato Mundial de Boxeo entre Uzbekistán y Colombia. CG Producciones, Federación Colombiana de Boxeo y www.canalvip.tv, llevando al mundo lo que acontece en este Campeonato Mundial de Boxeo en la noche de hoy desde Tashkent. Entonces ahora venimos a la cuarta pelea de esta noche. Entre ellos.
Cuarta pelea, Gaipot, Macomut y Alexander Rangel de Colombia. Diego Alejandro Motoa Carabalí en esta cuarta pelea por Colombia frente a Melikusip Bekteimer, 81 kilos, categoría semipesado. Vemos allí con pantaloneta verde a Melikusip, pantaloneta azul para Diego Alejandro Motoa. 81 kilogramos, Melikusip y Diego Motoa de Colombia. Pantaloneta azul para el colombiano, mete una buena mano derecha. El uzbeco esperando con guardia a la izquierda. Mano zurda por parte del hombre local. Tiene pinta de aporreador. Melikusip de Uzbekistán. Diego Motoa de Colombia. Izquierda por parte de Diego Motoa, que está buscando cómo conectar. Una pelea hasta ahora lenta, Benjamín. Dado su peso, como lo hemos dicho, como hemos reseñado, 81 kilogramos para esta cuarta pelea. En el cuarto combate de la noche, aquí están Motoa y Melikusip Bekemir de Uzbekistán. Diego Motoa mete su mano derecha, la sintió un poquitico y mete el acelerador de rever también. Este muchacho ve que mire. Están abrazando, el colombiano busca la pelea. Motoa de Colombia, Melikusip de Uzbekistán. Izquierda, una derecha por parte del local. Mete su brazo izquierdo, el colombiano esperando. Boxeadores al centro del ring. Izquierda por parte de Melikusip. Melikusip. Motoa intentando combinar, se abrazan ahí en el centro del ring. Y el árbitro dice break y lo separa. Cabeza arriba, le dice al colombiano, no me baje mucho el coco, como decimos en la costa colombiana. Aquí está entrando con una derecha rápido a la cara. Melikusip suelta su mano derecha, ojo el colombiano, trastabillaba allí. Motoa de Colombia intentando ejercer el tren de la pelea. Pega levemente en llave el local. Primer asalto. Una izquierda por parte del boxeador local. El colombiano buscando intercambiar golpes. No es fácil. Una buena izquierda por parte del colombiano. Tiene problemas el uzbeco, sobre todo con su guardia. Termina el primer asalto. Amables televidentes, en este combate, Diego Motoa de Colombia y Melikusip Bekemir de Uzbekistán. Tiene problemas, por lo menos lo que ha demostrado este primer asalto, el boxeador Melikusip. Y este es un punto que debe tener claro a la esquina de Colombia para que Diego Alejandro Motoa, el boxeador de nuestro país, deba aprovechar, porque es incluso saca muy rápido los golpes el boxeador de pantaloneta azul, el colombiano, y debe aprovechar la lentitud para recomponer la guardia, el boxeador local. Quién sabe qué indicaciones estarán dando en su esquina, pero esa es una de las debilidades que alcanzamos a observar en este primer asalto. Y el colombiano se anima de todas maneras. Han dado ganador los jueces al boxeador local, Benjamín. Así que nos preparamos para el segundo asalto de esta pelea. Segundo round, Benjamín. Cuarto combate, Diego Motoa, Melikusip Bekemir de Uzbekistán. El uzbeco intentando conectar, se nota que le pesa a la izquierda. Pega muy bien aquí. Intentando como una especie de jab. Tropezaba el rostro del colombiano. Motoa por Colombia. Pases laterales por parte de su rival. Bekemir Melikusip. El colombiano tiene que arremeter un poquito más. Ir a la candela a ver qué pasa. Melikusip suelta su mano derecha. Su izquierda que pegue los guantes del colombiano. Va y lo reta allí en la esquina roja. Una buena mano por parte del colombiano. No muy potente, pero marcando en las tabletas.
Muy bien, Motó allí, lo esperó y logró conectarlo, pero el uzbeco va buscando meter su potente izquierda. Falla Melikusiev. Motoa intentando conectar o combinar mejor. Pasa que Motoa no se rifa, pega y monta la guardia arriba inmediatamente. Muy bien aquí. Upper. En el abrazo le metió un upper cortico y logró tropezar a su rival, al uzbeco. Ya por parte de Melikusiev Bekemir. El colombiano mete potente derecha, pero pasa rozando el rostro de su rival. Motó al ataque por parte de Colombia, pantaloneta azul, una derecha por parte del colombiano, y el uzbeco se amarra. Es un poquito, pareciera torpe el uzbeco, y esas son las situaciones que hemos venido diciendo. Debe aprovechar el palmireño Diego Alejandro Motoa, del Valle, este boxeador. Boxeadores al centro del ring. Diego Motoa, el vallecaucano, intentando combinar, mete su mano derecha. Pero el uzbeco busca y recibe una buena mano por parte del colombiano. Un upper que entró hiriendo al rival. Una izquierda por parte de Motoa. Vino a retarlo y se le paró. De tú a tú. Centro del ring. Izquierda de Motoa. Derecha por parte de su rival, que no llega a su destino. Al centro del ring, 22 segundos de pelea de este segundo asalto. Motoa de Colombia, pega levemente el colombiano, ya que falla el colombiano. Melikusiev Bekemir, de Uzbekistán, 7 segundos de contienda. En este segundo asalto, una izquierda por parte de los uzbeco. Y el colombiano se lo quita de encima, termina el segundo asalto, donde vi al colombiano más fogoso. Mucho mejor la presentación del boxeador colombiano. E incluso ha hecho deslucir al uzbeco en este segundo asalto. Son 81 kilos, son hombres bastante pesados, son hombres cuya fortaleza también es notoria en los golpes y pareciera que no ha finalizado en buen estado físico el boxeador Melikusiev. Pero de todas maneras, en estas categorías también hay que tener muchísimo cuidado porque un golpe puede hacer daño a aquel que puede ir dominando la pelea incluso, pero ha lucido mucho mejor el boxeador colombiano sin duda alguna en este segundo asalto. Los golpes han permitido que se luciera el boxeador de Colombia, de Palmira, y por eso es ganador en este segundo episodio, Benjamín. Vamos al tercer asalto de la pelea, está pactada 5. Hubo un gran relator, Bob Canel, que decía no se me vayan, que esto se pone bueno. Y se está poniendo bueno. Se está abrazando el boxeador local, Melikusiev Bekemir. Buen asalto el anterior del colombiano. Pega jab largo, intentando meter su upper. No puede, va fallando. El uzbeco busca el combate. La pelea se puso buena. Arremete con todo el local. Metió dos buenas manos y el colombiano inmediatamente se amarra. Busca la pelea el uzbeco. Tiene que cuidarse el colombiano de esos golpes. De la izquierda, sobre todo la de este muchacho. Motoa buscando, pero el uzbeco riposta con un jab largo que tropezaba a medias al boxeador colombiano. Se amarra el colombiano. Motoa ahí buscando, intentando pegar su mano derecha, pero el uzbeco de rever también marca. Una derecha por parte del uzbeco, el colombiano. Con pases laterales, se están abrazando en el centro del ring. Upper del colombiano, un golpecito que entra por dentro, pero va marcando. Le entra por la guardia, por dentro, y llega bien. El uzbeco que espera, el colombiano, intentando tomar aire. Riposta con un jab. Bekemir Melikusiev, de Uzbekistán. Una izquierda que tropieza al colombiano. Izquierda potente de los uzbeco. El colombiano inteligentemente llevando este tercer asalto. Buena izquierda del colombiano. Una zurda potente por parte de los uzbeco. Recibió una mano el colombiano ahí peligrosísima que lo bandeaba un poquitico, lo zarandeaba. Por eso queremos insistir que debe tener mucho cuidado Motoa. Ojo,
aunque aparentemente lucen cansados, cualquier golpe en estos momentos puede definir el combate, Benjamín. Aquí hay un buen golpe del colombiano, el uzbeco suelta su mano izquierda. Cuidado Motoa con esa guardia abajo. Una izquierda por parte del uzbeco, el colombiano riposta con un golpe que no llega a su destino, una potente zurda del rival que no llega al rostro del colombiano. Están abrazando en el centro del ring, tercer asalto. Izquierda del colombiano. Una izquierda por parte del hombre local. Zurda larga por parte del uzbeco que no llega a su destino. Bien de rever el colombiano. Al centro del ring busca Motoa. El hombre del Valle del Cauca intentando combinar. Noto cansadito al boxeador local. Pero él suelta sus golpes. Al centro del ring. Melikusiev y Diego Motoa termina el tercer asalto. Si ha finalizado este asalto, vemos ligeramente ganador al boxeador local. Aunque no tiene un boxeo fino, tomó iniciativa y golpeó en mayor número de ocasiones al colombiano que lo que pudo hacer Motoa. Y en este boxeo, lo que vale son los puntos, no tanto la potencia de los mismos, siempre y cuando no haya knockout o knockdown. Así que en la sumatoria de golpes ha tocado mucho más el cuerpo de su contrincante, Melisukiev, el boxeador local, que reiteramos, vemos como ganador. Así que de estos tres asaltos, primero y tercero para Melikusiev. Y el segundo fue para Motoa Carabalí. Sí, señor, está corroborado. Tercer asalto para el boxeador local. Vamos al cuarto episodio de esta pelea, Benjamín. Está pactado 5. 81 kilogramos en actividad. Cuarto asalto. CG Producciones. www.canalvip.tv. Un abrazo para el mundo del boxeo. Aquí está entrando el uzbeco con una izquierda sin potencia. Pega su mano derecha, un golpe curvo que no llega a su destino y el colombiano pasito hacia atrás y lo espera. Diego Motoa de Colombia, pantaloneta azul, verde para este muchacho, Melikusiev. Hay que soltar golpes, Motoa. Una izquierda por parte de Melikusiev. Boxeadores al centro del ring, jab del colombiano. Izquierda del uzbeco que no llega a su destino, Motoa intentando llavear, su mano engatillada arriba para evitar la zurda que entra potente de este muchacho. Pero no suelta las manos el colombiano tampoco. Bueno, hay que soltar. Si no suelta, se te viene el mundo encima. Motoa mete muy bien una izquierda que llega leve, pero toca el rostro de su rival. Motoa conecta aquí en corto. Falla Motoa, su rival mete su mano izquierda, va Motoa, izquierda que va fallando, jab que falla, otro jab que falla el colombiano. Y Melikusiev de Uzbekistán buscando cómo conectar su potente izquierda, la cual llega sin mucha contundencia sobre Motoa de Colombia. Parece que están agotados ya los boxeadores, Benjamín. Sí, se han pegado y han llevado buen ritmo. Cuarto asalto, una derecha por parte del colombiano, pero pegue en la zona media. El boxeador local, Motoa, pantaloneta azul, verde para el hombre de Uzbekistán. Amables televidentes, centro del ring, ambos boxeadores, cuarto asalto. El uzbeco lanza su mano izquierda, sus aspas. Motoa pega, pero recibe una izquierda leve. Nos acercamos al término del cuarto asalto. 24 segundos de contienda de este cuarto asalto. Buscando Melikusiev. Uy, recibe un upper el local del colombiano que lo persigue para poderlo combinar, pero colombiano que falla de izquierda, mete su mano derecha muy bien en el rostro del local. Se puso las patinetas el boxeador local y termina
el cuarto asalto, amigos televidentes, don Gustavo. Fíjense que si un boxeo ortodoxo, el boxeador Melikusiev, va ganando la pelea hasta este momento, cuando se han disputado estos cuatro rounds, queda el último. Y hasta el momento, en la sumatoria de lo que van de estos cuatro asaltos, el ganador es el boxeador local. 39-37, Benjamín. Tendría que ser por una caída, por una falta. Agresividad total en el último asalto. Sí, señor. Y de cualquier manera, intentar el boxeador colombiano Diego Motoa, aunque a los dos han visto ya agotados. Ambos en este cuarto asalto los observamos agotados en lo que va de esta pelea. Quinto asalto de la cuarta pelea. Motoa de Colombia entró el uzbeco agitando el cañaveral. Boxeadores en el centro del ring. Una izquierda por parte del colombiano que tropieza el rostro de su rival. Melikusiev Bekemir de Uzbekistán. Azul para Colombia, verde para el uzbeco. Derecha por parte de el hombre de Uzbekistán. Una derecha por parte del colombiano sin mucha consistencia. Se pone los patines el local. Debe ser que tiene instrucción de la esquina. Ya él sabe que va ganando. Claro, se va a complicar tampoco porque el colombiano tiene lo suyo, Benjamín, y puede definir también. Así que aunque es mucho más difícil para el colombiano, es él el que tiene que llevar el tren de la pelea en este último asalto. Motoa de Colombia intentando llevar el ritmo del combate porque saben que en las tarjetas la cosa está difícil. Conectaba levemente el hombre de Colombia. Esperando Melikusiev. Bekemir de Uzbekistán mete una izquierda y marca. Una derecha potente por parte del boxeador local en la cara del colombiano. Ahí se están abrazando, una izquierda por parte del uzbeco. Motoa buscando, pero lo que decía mi comentarista, tiene que combinar, buscar, agitar. Meterse en la candela. Izquierda por parte del boxeador local, Melikusiev. Motoa que busca cómo conectar, derecha larga que no llega a su destino. Y vuelve a abrazarse Abdurazulov, Melikusiev, Bekemir, quiero decirles. Melikusiev. Y eso es lo que va a hacer este boxeador Bekemir. Abrazarse y girar en torno a Motoa Carabalí. Diego Motoa de Colombia intentando meter una mano que duerma a su contrincante izquierda, el colombiano que falla. Una derecha y tropieza ligeramente el colombiano buscando el cuerpo a cuerpo, pero el uzbeco se abraza y suelta sus manos también. 43 segundos de pelea, lo que dijo Gustavo. Lateraliza para que el crono lo ayude. Una derecha buena por parte del colombiano. Mete recto que no llega a su destino. El uzbeco va de rever. 25 segundos de contienda. Ahí se está abrazando. El referee lo separa. En este combate, Diego Motoa de Colombia, Melikusiev Bekemir de Uzbekistán. El colombiano Motoa buscando en las postrimerías del combate. A 2 segundos de contienda. Se están abrazando. Va a terminar este combate. Suena la campana y termina el quinto asalto de Diego Motoa y Bekemir Melikusiev de Uzbekistán en los 81 kilogramos. Bueno, luce ganador Melikusiev Bekemir de Uzbekistán, aunque terminó en no muy buenas condiciones. Claro que se le ve también la grasa en el cuerpo a este boxeador, mucho más macizo el boxeador colombiano Motoa Carabalí. Y en nuestras tarjetas vemos ganador al boxeador local. 49-46 sería la suma de estos 5 asaltos. Únicamente ganó el segundo, el boxeador colombiano, Motoa Carabalí. Pero debemos escuchar también lo que es lo que han definido los jueces que están allí alrededor del cuadrilátero y lo que oficialmente queda establecido para esta cuarta pelea en esta jornada de esta noche, en la que el equipo colombiano de los heroicos
está visitando a los Tigres en Uzbekistán. Es una jornada difícil para los colombianos, dada la calidad del equipo local. Es un equipo que ha tomado una posición de respeto en el fútbol, en todo lo que tiene que ver con el boxeo en el mundo. Y vamos a escuchar entonces, Benjamín, cuál es la determinación de los jueces para este combate. Colombia, Uzbekistán, la decisión. Sí, señor. Ganó Melikusiet Bekemir este combate ante Diego Motoa de Colombia. ¿Significa esto que de las cuatro peleas los colombianos solo han ganado una, que fue la primera con Seiber Ávila? Luego, segunda, tercera y cuarta han sido derrotados los boxeadores de Colombia y nos preparamos entonces para el peso máximo. La quinta pelea, 91 kilogramos. Estaremos viendo por Colombia Cristian Salcedo, mientras que por Uzbekistán Bakoldir Jalolov Benjamín estará subiendo entonces con pantaloneta verde, el boxeador local, en esta que será la quinta pelea de la noche. Peso pesado, máximo peso para estos boxeadores, y ojalá que Cristian pueda hacer algo por el boxeo colombiano esta noche en su última pelea. Se despiden allí Melikusiev y Motoa Karabalí, de aquellos que están cercanos al ring luego de que estos han bajado del mismo, pero definitivamente ha sido superior hasta lo que va en la programación el boxeo de los Tigres de Uzbekistán. Veremos entonces en acción a Cristian Salcedo de Colombia, quien ya está siendo llamado en estos momentos, y repetimos, estará enfrentando a Bakoldir Jalolov de Uzbekistán. Esta es la última pelea de la noche, Benjamín. Estamos desde Tashkent, la capital de Uzbekistán. Es una ciudad de 2.500.000 habitantes y que cobija el boxeo mundial en la noche de hoy. Señoras y señores, viene el representante de Colombia, Alexander. El representante de Colombia es Cristian Salcedo, que es un hombre de buena envergadura, buen físico, buena guinda, dicen en algunos países cuando el brazo es largo. Tiene estatura, tiene longitud y juventud. Divino tesoro. Frente a Jalolov Bakoldir de Uzbekistán. Ahí está el boxeador colombiano. Estamos viéndolo a Cristian en estos momentos en la esquina azul con pantaloneta azul. Siempre por cortesía invitan al boxeador que visita. Así que ha llegado el colombiano, estamos esperando entonces con pantaloneta verde a Bakoldir Jalolov, quien estará en estos momentos en representación del equipo de los Tigres. Allí viene la dama que acompaña al boxeador local y este aparece en estos momentos en pantalla. Estará subiendo en pocos segundos, lo que indica en escasos minutos estará dándose por iniciado este último combate. Es el quinto de la noche, es el final, es la última pelea para esta noche. Se despoja de su bata en estos momentos, está acompañado por sus seconds. Allí le dan líquido en estos momentos a beber. Y sube Jalolov al tinglado en este momento. Allí con sus guantes amarillos, su pantaloneta verde, 110 kilos. 2 metros mide este hombre, Benjamín, con tan solo 23 años de edad. Un caudal por delante. Aquí están Salcedo de Colombia, Cristian, y Jalolov. Tiene un nombre sonoro para el boxeo, Jalolov. Cristian Salcedo de Colombia, Jalolov. De Uzbekistán, 91 kilogramos.
Otra vez Juan Rodríguez como árbitro para esta pelea, entonces, Benjamín. Boxeadores al centro del ring, 91 kilogramos en actividad. Salcedo de Colombia, Jalolov. Un guardia a la izquierda, el colombiano que espera. Izquierda por parte de Jalolov y el colombiano riposta buscando la zona media. La pelea puede resultar interesante porque Salcedo es de candela. Ahí está el colombiano, pantaloneta azul, derecha por parte del colombiano cuando llega a su destino. Brazos bien largos por parte de Jalolov. Izquierda en forma de recto que no llega consistente al físico del rival, el colombiano Salcedo. Amagando Salcedo, cómo irrumpir, cómo entrar, una izquierda por parte del local. Jalolov. El colombiano espera, jab seguido por parte de Jalolov. Salcedo de Colombia. Jalolov mete su izquierda en la parte media. Repite con su brazo izquierdo. El colombiano levemente se lo quita de encima. Primer asalto, manos rápidas por parte de Jalolov. Guardia arriba por parte del colombiano. Jalolov en jab. Otro jab por parte de Jalolov para restar la iniciativa al rival. Esperando Salcedo. Jalolov mete su brazo izquierdo sin consistencia. El colombiano espera. Derecha de Salcedo sin consecuencia. Izquierda de Jalolov. Mete jab Jalolov. El colombiano con derecha que no llega a su destino. Izquierda rapidísima por parte de Jalolov. El colombiano no ha podido meter una buena mano. Jab fallido del rival. Jalolov, otro jab de Jalolov sin consistencia. El colombiano pega levemente con su mano derecha en la zona media de su rival. Jalolov buscando a la izquierda para poder combinar. Salcedo que busca jab de Jalolov. Una izquierda por parte de Jalolov. El colombiano no mete sus manos. Pegaba en corto. Jalolov a la izquierda va a terminar este primer asalto. Jalolov con pantaloneta verde. Pantaloneta azul el colombiano. Le pone swing a su ritmo de rever derecha por parte de Salcedo de Colombia. Jalolov en jab. Otro jab de Jalolov sin consistencia. Combina y pega de izquierda. Buscando Salcedo cómo acomodar sus potentes derechas. Se están abrazando. No bajar con los guantes al rival. Termina el primer round. Termina el primer round, una especie de estudio. Es típico en el boxeo y sobre todo en estas categorías, iniciar con mucho cuidado, con mucho tiempo para estudiar el uno al otro. Pero la iniciativa la tuvo el local, así que conectó mayor número de golpes. Salcedo realmente lo que hizo fue mantener una guardia bastante alta, cuidarse, porque este boxeador local es bastante peligroso. En sus últimas tres peleas ha ganado las tres, no tiene ninguna derrota hasta el momento, y esto lo sabe Cristian Salcedo, por lo tanto toma mayores precauciones con una guardia bastante alta para evitar que los golpes de este muchacho que apenas tiene 23 años pueda lograr su destino. Ganador para este primer round, Benjamín, el boxeador local, Bakodir Jalolov. Primer asalto para los locales. Primer asalto para Jalolov, Bakodir, de Uzbekistán. Estamos en el segundo asalto. Vamos, Colombia. Tiene que agitar más el muchacho de Colombia. Golpe por parte del uzbeco. Jalolov. Salcedo mete potente derecha a la zona media, pero sin consistencia. Jalolov. Izquierda por parte de Jalolov. Boxeadores al centro del ring. Pantaloneta azul, Colombia. Pantaloneta verde para Uzbekistán. Estamos en este escenario en Tashkent, su capital, 2.500.000 habitantes. Reconocidos museos para el mundo. Izquierda de Jalolov.
Salcedo magando para combinar, guardia arriba. Izquierda de Jalolop. Otra izquierda de Jalolop, pega Jalolop levemente pero marca. Jalolop combinaba aquí, metía su brazo izquierdo, el colombiano riposta. Pero se quedaba allí. Otra vez Jalolop intentando conectar. Salcedo. Una derecha por parte de Salcedo. Un pelito de agresividad necesita Colombia porque él tiene pegada. Sin embargo, Jalolop lo busca. Mete su mano derecha en jab e intentaba conectar con el recto. Jalolop. Es su golpe predilecto. Jab e inmediatamente a la izquierda. Intentando meterla con esos golpes curvos que hacen daños. Ahí está Jalolop. Ya leve, mete su izquierda potente, pero el colombiano inmediatamente se amarra en el segundo asalto. Busca a Cristian Salcedo, guardia arriba, izquierda de Jalolop. Lenta la pelea, Benjamín. Lenta la pelea, sí. Jalolop maneja una derecha como para entretener. Y después intenta conectar con su izquierda. Repetimos, el colombiano debe ser un poquito más agresivo. Lateraliza el colombiano, Jalolop buscando la pelea en el centro del ring. Guardia arriba del colombiano, izquierda por parte de el uzbeco que no llega a su destino. Jalolop buscando el tren de la pelea, el colombiano que espera. Suena la campana, termina el segundo asalto, mi querido Gustavo. Sigue comandando esta pelea, que apenas está en sus inicios, el boxeador Bacodir Jalolop. Esta vez frente a Cristian Salcedo Codazzi, que a su vez es representante de la Liga de Boxeo de Boyacá, este muchacho Salcedo. He observado durante las 5 peleas, Benjamín, que los boxeadores de Uzbekistán mantienen la distancia y bajan los guantes. Esto les ayuda porque mientras más altos tengan los guantes, cualquier tipo de boxeador, pues tiene más tensionados sus músculos. Esto les ayuda a ellos porque no podemos pensar que únicamente es en el peso pesado, en el peso máximo, sino que desde la categoría de los 52 kilos hemos visto a lo largo de toda la noche que a distancia, mantienen la distancia y tienen los guantes abajo. Vamos ya al tercer asalto. Segundo ha sido ganado por Jalolop. Vamos a ver qué hace Cristian Salcedo por Colombia ahora, Benjamín. Correcto, mi querido Gustavo. Jalolop de Jalolop de Uzbekistán, Cristian Salcedo de Colombia. El colombiano Salcedo no ha podido meter sus buenas manos que le hemos visto en otros combates. Y con el jab, el uzbeco lo mantiene a la distancia. Ahí está, jab. Y suelta su izquierda en latigazo rápido, pero el colombiano no se asimila mucho con el golpe. Salcedo intentando entrar por debajo o por la zona media mejor. Jalolop ganando el combate, su brazo izquierdo. Sin mucha potencia, esperando Salcedo, Cristian. Cristian tiene talla y brazo, debe buscar la candela para equilibrar la pelea. Ahí está Jalolop. Mete su brazo izquierdo. Ya por parte de Jalolop. Una izquierda de Jalolop. El colombiano también muy estático. Izquierda larga por parte del colombiano que no llega a su destino. Cristian Salcedo. Jab de Jalolop. Otro jab de Jalolop. El colombiano. Pantaloneta azul verde para el muchacho de Uzbekistán. Uzbekistán, izquierda de el uzbeco, Jalolop. Es repetitivo, pero le funciona. Jab y la izquierda en combinación. Ahí está. Logró meterle en forma de recto.
Lo que pasa es que el colombiano tiene que mantener ese ritmo de movimiento, Benjamín, porque es peligroso, pero claro, pues tiene mucha potencia Jalolov. Ahí está el hombre que maneja a Jalolov. Arriba la cabeza, muchachos. Jalolov de Uzbekistán. Un abrazo para toda la gente que nos copia a esta hora en el mundo. Campeonato Mundial de Boxeo desde Tashkent, la capital de Uzbekistán. Boxeadores al centro del ring. Cristian Salcedo, buena envergadura. Pero eso hay que asociarlo pegando, entrando. Y no ha querido buscar la pelea en el infight, en el cuerpo a cuerpo. Ahí está entrando el uzbeco. Medio se amarra, ahora sí se amarraron. El juez dice, el referee dice, por favor, no me levanten mucho la cabeza. Una izquierda por parte de Jalolov. Y el colombiano se amarra inmediatamente. Tercer asalto. Tercer asalto que termina. Viene el comentario de Gustavo Saleve. ¿Cómo mira usted esta votación hasta ahora? Sencillo. Este muchacho, que a pesar de la edad, tan solo 23 años, tiene en su haber no solo mayor estatura, no solo mayor alcance, sino una fuerte potencia. Y potencia en ambas manos, Benjamín. Esto lo sabe la esquina de Colombia, esto lo sabe también Cristian Salcedo. Y por eso ha tratado de mantenerse a la distancia y girando. En esa estrategia, el colombiano ha sido inteligente. Pero ocurre que está más distraído en defenderse que en atacar. Y esa es la razón por la que hasta ahora prácticamente cabalga el boxeador uzbeco sobre Cristian Salcedo. Hasta este momento, la pelea va 30-27, Benjamín. Vamos al cuarto asalto. Cuarto round de la pelea, Salcedo de Colombia y Jalolov de Uzbekistán. Va ganando en el veredicto el boxeador local. Una izquierda por parte de uzbeco, derecha por parte del colombiano. Ninguna de las dos llegan a su destino. Colombia, pantaloneta azul. Se abraza. Se resbaló el representante de Colombia. Jalolov y su izquierda que entra y golpea levemente al colombiano. Salcedo que espera y volvió a resbalarse el representante colombiano y muy gentilmente el rival lo ayuda a levantar. Sí, porque no fue golpe. Él iba hacia adelante, se resbaló, cayó y fue respetuoso y fue cordial el boxeador Jalolov. Tiene que ser en todos los deportes, hombre. El respeto al colega, al rival. Y no solo en los deportes, Benjamín, en la vida. En la vida, claro. Salcedo de Colombia, Jalolov por parte de Uzbekistán. El colombiano espera, ya por parte de Jalolov. Otro ya de derecha. El colombiano suelta su derecha, potente, pero no llega con consistencia. Salcedo de Colombia, Jalolov de Uzbekistán. Jalolov que pegaba. Izquierda por parte de Jalolov. Y el que se amarra ahora es el representante colombiano. Al centro del ring otra vez. Mano derecha por parte de Cristian Salcedo. Aquí se amarra. Lo busca otra vez el uzbeco. Guardia arriba por parte del colombiano. Intentando combinar Salcedo de Colombia. El hombre de Uzbekistán que espera. Jab de Jalolov. Una izquierda de Jalolov. Está bien, hay que enconcharse y aguantar, pero también hay que soltar manos. Y en eso el colombiano ha sido un poquito lento en este combate. Estamos en la última pelea de esta reunión boxística entre Uzbekistán y Colombia. Uzbekistán viene de ganarle la serie a Cuba 4-1. Aquí está Jalolov, el colombiano que suelta su derecha e izquierda por parte de Jalolov. El colombiano se amarra ligeramente y Jalolov sigue a la ofensiva. Izquierda por parte de Jalolov. Va Salcedo, mano derecha.
que no llega a su destino. En el centro del ring, queriendo meter una buena mano el colombiano para acabar con este pleito. Complicado para el hombre de Colombia. Izquierda de Salcedo y termina el cuarto round. Es importante mirar las tarjetas y el comentario de Gustavo Saleme. Te lo ha dicho Benjamín, complicado el combate para Cristian Salcedo, que sin duda alguna se ha ido imponiendo desde el primer asalto el boxeador Jalolop. Allí vemos lo que será el último asalto en lo que viene, está haciendo en estos momentos, recibiendo instrucciones el boxeador Jalolop. Oxigenación natural. Sí, señor, bastante natural. Le habla su entrenador, está el masajista dentro del cuadrilátero. Para nosotros, Benjamín, en lo que va de estos cuatro asaltos, la puntuación es 40-36 a favor de Jalolop, boxeador de 23 años. Vamos a ir al quinto asalto, quinto round de la pelea. 40-36 se inicia este quinto asalto y vamos a ver qué nos ofrece ahora el colombiano Cristian Salcedo, Benjamín. Bueno, Cristian Salcedo, tienes que meter tu arsenal con todo en este combate que va perdiendo. De acuerdo a los jueces, entró Salcedo con una mano derecha, intentaba pegar en upper. Jalolop, de Uzbekistán, pega a su izquierda otra vez. Mano izquierda potente en los guantes del colombiano, pero el colombiano logra meter también una buena mano, un gancho, en la cara de Jalolop. Pero observe que Jalolop, aunque halló la iniciativa en los cuatro anteriores asaltos, en esto ha salido con todo. Mayor número de golpes en toda la pelea hemos visto desde el inicio de este quinto asalto, Benjamín. Jalolop intentando conectarse, abrazan. Amables televidentes en todo el mundo, Campeonato Mundial de Boxeo. Desde Tashkent, la capital de Uzbekistán. Hay un problema en el amarre del guante del muchacho de Uzbekistán. Sí, en este momento está siendo atendido allí en la esquina roja. Ha sido ordenado por Juan Rodríguez, el referee de este combate. Se le cambia entonces la cinta y por eso se detiene la pelea, Benjamín. Ahí está siendo atendido de una manera correcta por parte de los seconds. El muchacho espera, reposa el colombiano también. Y estaremos dándole continuidad a la parte final de este combate. Este combate que ha sido pactado a cinco asaltos. Es la quinta pelea de la noche, Benjamín. Quinto combate, 1:57 de contienda del quinto round. El colombiano Cristian Salcedo, el uzbeco Jalolop. Resbaló el colombiano. Resbaló el colombiano. Todo bajo control. Jalolop a la ofensiva, mete su brazo izquierdo. Izquierda por parte de Jalolop. El colombiano enconchadito allí, recibe pero no suelta. Aquí metió un golpe en la parte baja. La parte media mejor. Vuelven a abrazarse. Rodríguez dice, aquí mando yo. No, y es prohibido lo que hizo, porque por la espalda golpeó la cara. Jalolop con un jab largo. Unos brazos bastante largos este muchacho. Baja la guardia. Quiso meter un gancho. Jalolop que busca para conectar su izquierda. El colombiano se amarra inmediatamente. 1 minuto de pelea, quinto asalto. Vamos, Colombia, tienes que buscar una mano brava para emparejar las cargas. Jalolop siempre ha estado a la ofensiva. El boxeador rival, el muchacho de Uzbekistán. Bastante joven, buena talla. Ya por parte de Jalolop. Una izquierda de Jalolop y vuelve a abrazarse Cristian Salcedo de Colombia. 36 segundos de combate. Cristian también es un hombre joven. Lo que falta es futuro para pulir cosas. Jab de Jalolop. Mano leve del colombiano a la derecha. Otro jab de Jalolop. El colombiano al centro del ring. 15 segundos de contienda. Izquierda de Jalolop, el colombiano que espera. Otra izquierda de Jalolop. Derecha del colombiano a los guantes de su rival, izquierda de Jalolop. En el último tramo de la pelea, un segundo, terminó el combate. Termina el combate, quinto asalto,
Cristian Salcedo de Colombia y Bakodir Jalolov de Uzbekistán. Ha terminado esta quinta pelea y así con ellos también la jornada de esta noche en la que Colombia ha tenido 4 derrotas, Benjamín, porque nosotros damos ganador en estos momentos a Jalolov. Y nuestras tarjetas dan ganador al local 50-44. 50-44. La razón, una, el último asalto fue totalmente superior el boxeador Jalolov sobre Cristian Salcedo, así que la puntuación sería 10-8. Y por esta razón, al sumar todos los puntos de los 5 asaltos, la suma da 50 para el boxeador Jalolov, 44 para Cristian Salcedo. Y esta última pelea, pues que da como ganador al boxeador local, nos dice que en la noche solo los colombianos han ganado una de los 5 combates, 4 para el equipo local. ¿Se da el veredicto final, Benjamín? Esperemos el veredicto final de este combate, Jalolov de Uzbekistán y Cristian Salcedo de Colombia. Ganador Jalolov, Bakodir Jalolov de Uzbekistán. Perdió el colombiano Cristian Salcedo, mi querido Gustavo. Sí, inobjetable lo que ha sido esta noche en triunfo para el equipo de Uzbekistán, los Tigres de Uzbekistán. No olvidemos, como ya lo reseñábamos al comienzo de esta programación, que fueron los últimos campeones olímpicos en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Sorprendiendo al mundo porque quedaron en primer lugar venciendo así a los cubanos. Los cubanos quedaron de segundo, cuando siempre han sido los que han reinado en el boxeo aficionado en todo el mundo. Los colombianos lo sabían, nosotros lo sabíamos, era una jornada bastante difícil, pero este equipo de los Tigres tendrá que venir a Colombia. Así que hasta una próxima ocasión estaremos nuevamente observando al equipo de los Heroicos por Colombia frente a los Tigres de Uzbekistán, Benjamín. Es correcto, la serie la ganó los Tigres de Uzbekistán en la noche de hoy ante los Heroicos de Colombia. Combates desarrollados en Tashkent, la capital de Uzbekistán con 2.500.000 habitantes, un centro bellísimo de museos, de arquitectura, en fin. Campeonato Mundial de Boxeo, comentarios de Gustavo Saleve, relato de Benjamín Cuello Enríquez, CG Producciones. ¡Un abrazo!